Damos la bienvenida a todo el mundo a otra jornada de fútbol. Encantado que me acompañen en el partido que está por jugarse. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. ¿Quién les habla? Fernando Palomo. El evento que hoy nos convoca promete. Este partido tiene al Real contra United. Bueno, si hablamos de pinta, este partido la tiene. Me parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutarlo por lo menos. Sigue sin parar, gana terreno. McAllister. Disparo al arco. Ha llegado a tapar muy bien, se fue el peligro. Al córner al área. No tuvo contemplación para reventar esa pelota.
no hay obstáculos para avanzar. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Y míralo cómo se va el arco rival. Nkunku. Antonio Candreva. Se viene, la va a tener y está. Ahí está Alisson de nuevo, tapadón. Va la pelota desde el córner a la olla. Gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner. Entró y sin dudar. Ojo que trae compañía. Y la defensa neutraliza. Ahí ven Kunku. McAllister. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin valor al rival. McAllister. Pase buscando Sterling. El centro. Esa pelota al travesaño. Despeja bien ese centro. ¿Este no lo pueden parar o qué? Llega a quedarse fácil con la pelota. Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a seguir intentando. Y el arco es el protagonista de momento. Primero tiene que recuperar la pelota, solo después podrá intentar un nuevo tiro, sin pegarle el palo esta vez. Bien, el arquero a la altura de las circunstancias. Córner al corazón del área. Ahí está, alejando el peligro. Un fuera de juego tan delgado como el hilo para surcir botones. Mirá la jueza lo que acaba de pitar. Error desde la portería nomás. Emre Can. Alex Greenwood. Sin bomba del United otra vez. Atento, que parece buena. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Ahí están buscando el contraataque. De Bruyne. Enorme lo de Alisson, ojo ahí. Por ahora y se termina todo. Se levanta el cartel, le dan un minuto más a este compromiso. El silbato que nos dice que el primer tiempo. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Ya tiene compañero cerca. A ver si le pega desde ahí. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! Ahí está, es oficial el primer festejo del partido. Y si Sterling se anima y llega a la pelota y lo convierte, ojo. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. Ahí está. ¡Gol! Y mira vos nomás. Ahí cerca de haber recibido el gol, vienen y lo empatan otra vez. Tapsuba. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. Y supera su marcador.
clarísima oportunidad. Una muy buena intervención. Van a modificar las piezas en la cancha. El córner que llega al área. Y con elegancia revienta la pelota. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Hugo Sánchez. Le sale un contragolpe. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. De Bruyne. Esa boche buena. Ha llegado a rechazar y con clase Bobby Moore. Magnífico ahí abajo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Antonio Candreva. Acá toma la ventaja. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Atento que lo que se viene es un cambio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Esta pelota ya no es más del United. Terland. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Este para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeta o no? Ahora se va a producir la sustitución. Número 18, Alessandro Florenzi. ¡Pelota al palo! ¡Ahí entró! ¡Gol! Después del enorme esfuerzo del arquero, una enorme atajada. La suerte no estuvo de su lado al final. El partido por ahora 2-1. Christian Pulisic. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ahí llega la ayuda. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. Con ellos De Bruyne. Con esto hay posibilidad de convertir. Ha llegado a tapar muy bien. Se fue el peligro. Penal, penal. Se anotan, imagínense, esta se lo llevan con moño. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. 10 minutos para que se termine el partido. Esta jugada promete. ¡Se viene el disparo! ¡Qué buena atajada! Al córner al área. Y tiene la pelota el arquero. Szoboszlai. Tiro libre sancionado para referir que detiene la ley de la ventaja. Muy buena intervención. Habrá 2 minutos de tiempo adicional. Llega la calma después de esa tapada. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario?